estamos acá con la señora Yamileda Astorga. Ella es la coordinadora del programa de gestión ambiental de la Universidad de Costa Rica, el PROGAI, y también es integrante, el PROGAI y ella, de la Alianza Nacional por la Defensa del Agua. Muy buenas tardes, Yamile. Buenas tardes, Sandra. Es un gusto tenerte acá con nosotras conversando sobre un tema que es de trascendencia nacional, es de interés y de importancia para cualquier familia, para todas las personas. En realidad es un tema que nos compete en la vida cotidiana, que es el tema del agua, ¿no? Así es. Y pues estamos, invitamos a Yamilet a hablar del tema del agua y sobre todo de la agenda legislativa del recurso hídrico, ¿verdad? Que es una agenda que está puesta en la Asamblea Legislativa y que consideramos que es importante que la población sepa que hay un proyecto de ley que tiene que ser votado próximamente, que es el proyecto de gestión integrada del recurso hídrico, ¿verdad? Y que tenemos el tiempo ya limitado para que este proyecto sea discutido en la Asamblea Legislativa y para que sea votado. Pero además, importantísimo que la población, que la gente sepa la importancia de este proyecto. Vamos a empezar diciendo que el proyecto se presentó a la Asamblea Legislativa con el respaldo de 150.000 firmas que fueron recolectadas en un periodo de 2 años, del 2007 al 2009, se recolectaron estas firmas por el mecanismo de iniciativa popular, ¿verdad? Y entonces, pues es un proyecto que viene respaldado por la población costarricense y que se encuentra en este momento en la Comisión de Ambiente, ¿verdad? Desde el año 2010 está en la Comisión de Ambiente y está siendo discutido por esa comisión justo en estos días. Entonces, Yamilet, para empezar, conversemos un poquito de por qué este país, por qué Costa Rica necesita una nueva ley de aguas. ¿Qué es lo que contiene este proyecto que lo hace tan especial y tan importante? Bueno, primero que todo, gracias, ¿verdad?, por la invitación. Realmente, si nosotros no hacemos una buena gestión del agua, realmente vamos a continuar con el proceso que ha venido, que es un proceso de deterioro del agua en todo sentido. O sea, estamos perdiendo el agua y todavía le sumamos el tema del cambio climático, cada vez lo perdemos más. Lo perdemos en cantidad, o sea, cada vez vemos menos cantidad que nos llega a las fuentes, principalmente, por ejemplo, las estaciones de acueductos comunales que tienen que captar agua y que tienen que suministrar agua a la población. Lo ve el mismo Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados, lo han dicho inclusive en medios televisivos que se les ha disminuido el volumen de agua. Mucho se debe a este cambio en el clima que hemos venido percibiendo. Eso por un lado, pero por el otro lado, el agua la estamos utilizando sumamente mal. La estamos utilizando, pero además la estamos vertiendo muy contaminada y que no podemos volverla a utilizar. En ese sentido, el país como tal, a pesar de contar con muchas leyes y muchos reglamentos, resulta que más bien esta dispersión entre leyes y normativas ha hecho que más bien al final no se esté fiscalizando correctamente el agua, en todo sentido, tanto en la pérdida en la cantidad, en el uso del suelo, porque realmente las fuentes de agua hay que protegerlas para mantener ese flujo de agua, y de igual manera la calidad. Y tenemos leyes en contra de la contaminación, tenemos normativas en contra y regulación de qué calidad se puede verter, por ejemplo, a los ríos. Tenemos leyes, la ley forestal, por ejemplo, que nos dice cuáles son las áreas de protección y resulta que no se está cumpliendo en el país. Entonces, esta misma dispersión legal que tenemos ha hecho que también haya una dispersión institucional. Tenemos muchas instituciones que tienen que ver con el agua. Y entonces, por supuesto, al final, ¿a quién le compete qué? Y hay un gran vacío a la hora de poner en práctica estas normativas que tenemos. Bueno, por otro lado, vemos que el agua es una competencia de todos. Y la gente, actualmente, el tema que más denuncias se presentan, por ejemplo, la Defensa de los Habitantes, a la misma Sala Constitucional, la misma Contraloría lo está denunciando, la cantidad de problemas y conflictos que ya genera el tema del agua. Y esto, pues, lógicamente hace que realmente todos percibimos que se nos está agotando el agua y que sin agua, sin tener acceso al agua,
que ya de por sí es un derecho humano, el acceso al agua en cantidad y calidad es un derecho humano manifestado ya, declarado por las Naciones Unidas, a pesar de que nuestro país, bueno, lo tiene, digamos, intrínsecamente en la Constitución, pero no explícitamente. Es importantísimo que no nos falte el agua, y la gente al percibir esto se manifiesta. Entonces, es interesante porque el agua es una competencia de todos. Para ninguna de nosotras es un tema extraño, porque es como el quehacer de cada una de nosotras, especialmente las mujeres, el luchar por mantener en nuestros hogares ese preciado líquido. De una u otra manera, yo creo que muchas de nosotras nos tocó y nos ha correspondido en diferentes ocasiones gestionar el agua, sea luchando por organizarnos para obtener el agua, y en algunos momentos luchando por proteger un pozo, un río, un riachuelo, para tener ese preciado líquido. Entonces es como el quehacer de cada una de nosotras para llevar ese preciado líquido a la familia. Es y ha sido en algunos momentos para las mujeres un tema bastante fuerte, cansado, desgastante, recorrer distancias grandes con tarros o botes de agua. Y esto, pues, a pesar de ese cansancio, yo creo que ha sido interesante. Y hoy día pareciera que las cosas son diferentes. Pero, ojo, ¿verdad? Cuando vemos las cosas muy fáciles, incluso anoche me ponía a pensar, y sí, ahora es muy fácil, nos llega por una tubería el agua y nos desentendemos. Nos desentendemos porque llegó el agua por una cañería y no sabemos ni siquiera de dónde viene, cómo se procesa para que llegue ahí, y si existe cantidad y calidad de esa agua. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, quizás por acá, yo creo que hay algunas compañeras del sector de Cairo, Milano, y qué pasó con los acueductos allá. De muchas personas veían que llegaba el agua para la cañería, que dicha, ¿verdad? Hemos un avance, tenemos un acueducto y ahora estamos felices porque ya no tenemos que acarrear el agua. Se nos facilitan muchas cosas. Pero ya hubo un descuido tanto de parte organizativa de las comunidades como del Estado y de las autoridades que tenían que monitorear para que esa agua siguiera siendo de calidad. Y cuando descubrimos fue que se nos hicieron plantaciones agroindustriales sobre los acuíferos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa agua, verdad? Toda la lucha de muchos hombres y mujeres para obtener un acueducto se derrumbó en un momento al permitirse instalarse agua, plantaciones agroindustriales sobre los acuíferos. Del 2000 en adelante empieza todo otro calvario, que es que se expande la producción agrícola, agroindustria de la piña, por todo el cantón y por todos los cantones vecinos: Siquirres, Guásimo, Pocosí, Sarapiquí, todos los demás. Entonces, en este momento empieza ya la gente a discutir qué va a pasar con los acuíferos, incluso con los acueductos administrados por las comunidades. Y en esta historia aparece un famoso grupo de productores que quiere instalar una piñera precisamente a escasos 30 metros del acueducto de la zona, de la comunidad de Santa Rosa de Ticabán. Y empieza otra lucha en esa comunidad de Ticabán de Pocosí. ¿Por qué? Porque si dejaban que se instalara la producción piñera, que todavía tenemos el riesgo, porque si bien es cierto, por un proceso en la Sala Cuarta se detuvo, pero en este momento ellos están tratando de alguna manera volver a intentar sembrar en ese lugar. O sea, las comunidades hemos tenido que defender el agua históricamente en la zona, y dolorosamente sentimos que el Estado costarricense nos ha abandonado. Nos ha abandonado porque, si bien es cierto, hay una legislación que dice que deben de haber limitaciones, deben de haber zonas, pero no se ha aplicado como se debiera,
esa ley. La situación del agua a nosotros se nos complica en el año 2011, a finales de septiembre, cuando se nos dice que el pozo que abastece nuestra comunidad está contaminada con arsénico. En Caña, Guanacaste, ya se había dado la tarea de investigar que había arsénico, y como era el AIA el que administraba el acueducto, entonces ya y sacaron de circulación el pozo. Inmediatamente lo sacaron de circulación y perforaron nuevos pozos o buscaron otras fuentes de agua. En la comunidad de nosotros, cuando se descubrió, hasta este año, ahora para el Martes Santo, fue que sacaron de circulación el pozo, el que tenía más alto de niveles de arsénico prácticamente en toda la región. Y desde la comunidad nos organizamos, porque la administración del acueducto es una asada, o era una asada. Y como dijo la compañera, las asadas administran los acueductos, pero con mucha deficiencia, con muchas debilidades, por falta de recursos, por falta de capacitación. También se depende de los análisis que le hace el laboratorio. Y en esta problemática que ya hay, no sé, por voluntad de Dios nos tocó a nosotros para descubrir muchas cosas, los análisis de laboratorio, creo que antes del 2007, o si no es hasta el 2010, empezaron a investigar el arsénico. Antes todos los análisis de todos los acueductos del país no les estaban haciendo análisis de arsénico, hasta que se vino, que se descubrió, porque el doctor Darner Mora fue a Nicaragua y descubrió que había arsénico en Nicaragua, entonces él se pensó que aquí podía haber arsénico, y fue cuando descubrieron las grandes cantidades de arsénico que hay en Costa Rica. Y de ahí para acá es que han venido haciéndole análisis de arsénico a las aguas, antes no. Antes detectaban otros metales, pero el arsénico no. Y otra debilidad del laboratorio de aguas del AIA es que se llevan las muestras de agua y allá cada muerte de obispo llegan los resultados. Entonces las asadas, ¿cómo vamos a saber qué calidad de agua se está brindando y qué calidad de agua está consumiendo nosotros las personas? En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabías que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Yami, entonces, ¿cómo el proyecto de ley viene a proponer, digamos, qué solución o qué cambio propone el proyecto de ley? Bueno, que es un proyecto de ley marco, ¿no? De gestión integrada del recurso hídrico. Exactamente. Uno, integra todas esas normas que están dispersas por ahí. Define claramente quién es la entidad rectora, pero además le damos las competencias a esa entidad, pero al mismo tiempo desconcentramos la gestión. Esto significa que van a haber consejos a nivel de unidades hidrológicas, llamamos, donde tiene participación de los diferentes sectores, sector público, sector privado, sector de las asociaciones de acueductos comunales, de la academia, etcétera, donde juntos van a definir cuál es el plan hídrico de esa unidad y cuáles son las prioridades en los usos del agua. Ese es un cambio principal, digamos, que introduce la ley. Y sustancial, porque estamos dándole participación a las comunidades, a los diferentes sectores, en tomar decisiones con respecto al agua, y no solo propiamente a la entidad rectora. ¿Y cuál sería la entidad rectora que está ahí propuesta? El Ministerio de Ambiente y Energía, pero propiamente la Dirección de Aguas. Eso es otro cambio sustancial en la ley, porque la Dirección de Aguas se nombra como verdadera dirección y se le da personería jurídica instrumental y desconcentración máxima del Ministerio de Ambiente y Energía. Por lo tanto, esta dirección va a tener mucho más independencia, pero al mismo tiempo mucho más poder. Y tu poder de decisiones y poder también para lo que es el uso del cobro que se tiene actualmente, ya los cánones, canon de aprovechamiento, canon de vertido, que existen actualmente, pero a nivel de reglamento, no por ley. Esto sería otro cambio importante. Se estaría cobrando en función de la contaminación. O sea, no puede haber contaminación porque hay una normativa que lo regula, pero en función de lo que sale en el vertido, se cobra.
Y esto es muy interesante porque esto, entre más carga trae, más paga. Entonces genera un cambio de actitud en aquellas industrias o actividades que descarguen aguas contaminadas a los ríos. Esto es otro cambio importantísimo, porque como te digo, existe a nivel de decreto, pero no a nivel de ley. Y estos recursos que lógicamente se captan por el cobro de estos cánones, se van a reinvertir en el mismo espacio donde se recolectan. Esto es otro cambio importantísimo, porque entonces estos consejos de unidades hidrológicas y las oficinas, porque habrían oficinas regionales de la Dirección de Aguas, contarían con recursos para reinvertir en qué, y que lo manifiesta ahí mismo, en infraestructura, que es altamente necesario, por ejemplo, los acueductos comunales, por ejemplo, en monitoreo, o sea, controlar la calidad del agua del río o la quebrada, en todo lo que tiene que ver con estaciones meteorológicas, que también es muy importante, porque con base en esto nosotros tenemos información de cuánta es el agua que ingresa, por ejemplo, en una cuenca, y cuánta agua se puede sacar o se puede aprovechar. Por otro lado, en educación, o sea, que podríamos contar con recursos para realmente tener una verdadera gestión integrada. Otro cambio sustancial que estoy hablando a nivel de cuenca es esto: la planificación del agua se haría en función de la cuenca, y el ordenamiento del suelo tiene que estar acorde con la planificación del agua. Este tipo de visión, que es más integral, donde se tomen en cuenta los intereses de las comunidades aguas arriba con los de aguas abajo de una cuenca, esta visión no se tenía ni se tiene plasmada en ninguna ley de nuestro país. Entonces, el aspecto de la gestión a nivel de cuenca, el pasar de decreto a ley lo que es el cobro del agua, el pasar a lo que es la incorporación de los diferentes sectores de la sociedad en tomar decisiones con respecto a lo que es un plan hídrico de la cuenca o de la unidad hidrológica, que es poner en práctica realmente y hacer efectivo el principio de participación ciudadana, el de equidad de género, el considerar el ciclo hidrológico dentro de la planificación con el ciclo hidrosocial. Y esto significa tomar en cuenta todas esas alteraciones que le estamos haciendo al ciclo del agua por todas nuestras actividades, todos los efectos antropocéntricos que estamos generando al agua. Esta visión integral no la teníamos antes. Y otra cosa importante. Perdón, y mencionaste equidad de género. ¿En qué aspecto, por ejemplo, se contempla la equidad de género? Sí, en la participación, por ejemplo. O sea, se procura, no, inclusive más que procurar, se está cambiando a que realmente haya una consideración que en todos los espacios y en todas las entidades que tienen que ver con el tema del agua, haya una equidad de género, donde se busca la participación tanto de hombres como de mujeres. Y además en la toma de decisiones. Entonces, esto es algo bastante importante y lo tenemos dentro del texto del proyecto de ley como uno de los principios rectores de la gestión del agua. Cuando Alicia habla de la contaminación por arsénico, está hablando de las causas de muerte en este país, en este mundo, producto del agua y lo que está sucediendo en las zonas piñeras, en el norte y en el sur. Y las causas de muerte, estamos hablando de esto, de la contaminación del agua que está provocando enfermedades y muerte. Y está violentando el derecho humano al agua, y está violentando el derecho a la vida, que es por sí el derecho fundamental que le da sentido a todos los otros derechos. Si no estamos vivas y si no estamos vivos, pues ¿de qué otros derechos vamos a estar hablando? Y en el caso de las comunidades rurales hay una gran asociación entre la necesidad de garantizar el derecho de acceso regular, permanente y libre a una alimentación cualitativa y cuantitativa adecuada y suficiente, señalando que el agua potable es imprescindible para una nutrición sana. Pocas veces no lo vinculamos en términos de nutrición con esta perspectiva de que se convierte el agua en sí misma en un alimento esencial para los seres humanos y la condición de aprovechamiento del resto de los alimentos.
En Costa Rica hemos venido viviendo un proceso de paso del consumo de las aguas superficiales. Por ejemplo, hace muchos años las comunidades utilizaban el agua superficial, el agua de los ríos y quebradas, y eso hacía también que los niveles de contaminación por elementos minerales en el subsuelo no estuvieran tan presentes, que es lo que se está viviendo hoy en muchos de los pozos de agua. Y en ausencia de un acceso adecuado al agua por parte de las comunidades, estas no podrán nunca alcanzar la soberanía alimentaria, garantía primaria del derecho a la alimentación. El agua debe cumplir con requisitos físicos, químicos, microbiológicos, organolépticos, para que sea consumida sin producir efectos nocivos para la salud. Ingerir agua contaminada, ya sea por microorganismos o sustancias químicas tóxicas, es causa de múltiples enfermedades y representa una amenaza a la salud y a la economía del país. Todas estas luchas son prácticamente inútiles si las damos solas, ¿verdad? Si no nos unimos, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que para UNOVIDA y para las otras organizaciones de la zona norte, estar con presencia en este tipo de foros, estar organizados en redes, por ejemplo, bueno, somos parte de ANDA y también somos parte de FANCA. Esa representación nos ha permitido llevar esta lucha, llevar nuestra voz, no solo a foros nacionales, sino a foros regionales e internacionales, ¿verdad? Y tener una incidencia mucho más fuerte que si hiciéramos una lucha únicamente ahí en lo local. Y entonces yo creo que parte de las lecciones aprendidas y de las reflexiones importantes de hoy es esa necesidad de estar juntas, de asociarnos en redes de apoyo, de solidaridad y de trabajo conjunto, sobre todo este año que es vital, ¿verdad?, para la aprobación de la agenda hídrica. Recordemos que hace 4 años presentamos el proyecto, ¿verdad?, por iniciativa popular, donde se solicitaba a los diputados aprobar el proyecto de ley para la gestión integrada de recursos hídricos, y que lamentablemente está ahí todavía dormido, ¿verdad? Y además, por ejemplo, la reforma constitucional sigue siendo obstaculizada por una mujer que de casualidad está ausente hoy, que es la diputada Mireya Zamora, ¿verdad?, que tiene muchísimo tiempo de estar obstaculizando esta reforma, que es también vital para proteger nuestros recursos hídricos. Estamos considerando también que el ecosistema es otro usuario del agua, cosa que también esto no ha sido considerado, por ejemplo, dentro de nuestras leyes actuales. El agua, el río, los lagos, etcétera, son un ecosistema donde también hay vida, y resulta que muchos de los ríos los hemos agotado en cuanto a lo que es el flujo del agua. Este concepto también del enfoque ecosistémico y considerar el ecosistema como un usuario, lo estaríamos poniendo en práctica dejando a rango de ley el caudal ambiental. Uh-huh. Y además una definición de lo que es el caudal ambiental. Entonces, si ves, realmente hay muchas nuevas consideraciones en lo que es la gestión del agua. Enfoque participativo, enfoque descentralizado, desconcentrado en la gestión. Además con, lógicamente, la búsqueda de generar recursos para reinvertir en la misma área donde se recolecta. Cosa que esto también ha sido interesante, porque en los parques nacionales se cobra por entrar, pero tristemente el cobro que se hace no se reinvierte en la misma zona donde se recolecta. Yami, para que nos quede claro en los minutitos que nos queda, ¿qué está pasando en la Asamblea Legislativa, así muy resumidamente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuándo podría estar aprobado este proyecto de ley en el mejor de los casos? Bueno, el plazo es noviembre. O sea, el plazo para que los diputados entren a la discusión de este proyecto es noviembre. Así que por eso estamos corriendo. Y por eso también se ha hecho mucho trabajo fuera de la Asamblea Legislativa. Hemos trabajado mucho con diferentes sectores, incluyendo el sector privado, con las cámaras también se ha trabajado, pero dentro de la Asamblea realmente no se ha trabajado. Y es por eso que desde hace ya varias semanas
hemos venido trabajando y colaborando con la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, quien es la que tiene, lógicamente, que sacar un dictamen para llevar al plenario. Así que estamos en este momento en ese proceso. Y es la Alianza Nacional por la Defensa del Agua la que está impulsando, bueno, entre otros actores, ¿no? Pero exactamente. ¿Quiénes integran la Alianza Nacional por la Defensa del Agua? Bueno, ahí hay varios sectores. Está el sector de los acueductos comunales. Hay una buena representación de acueductos comunales. Están varias organizaciones no gubernamentales, Voces Nuestras. Está el Centro de Derecho Ambiental y Recursos Naturales. Está FANCA, que es el Frente de Acción para la Conservación del Agua. Está la Universidad de Costa Rica. Bueno, nosotros como PROGAI somos parte de. Y otros asociaciones o organizaciones también de la sociedad civil participando. ¿Quiénes también más están promoviendo esto? Bueno, ya el Ministerio de Ambiente está también promoviendo la aprobación de este proyecto de ley, lo cual también es muy importante. También están otros sectores, instituciones mismas. Hay diferentes plataformas también sobre el agua. ¿Empresa privada, por ejemplo? En la empresa privada, hablemos del sector privado, hablemos de la Unión de Cámaras, inclusive, ya ellos están a favor y también promoviendo de que sí se apruebe un nuevo proyecto de ley de aguas. Así que también ellos ya se dieron a la tarea de revisar el texto, de hacerle observaciones, y también ha habido un proceso muy interesante con ellos de revisión de sus observaciones y tratando de llegar a un consenso en relación a estos. Bien, bueno, han sido muchos años, ¿no?, de diálogo, que estamos hablando desde el año 2000. Del año 2000, ¿verdad?, que se empezó a construir. 13 años, o sea, realmente yo creo que puede ser que haya habido dificultades en aprobar otras leyes, puede ser en nuestra historia, pero una ley que haya sido tan discutida, tan participativa, creo que no hay en la historia de nuestro país. Pues estaremos entonces esperando a la expectativa de que realmente se apruebe de aquí a noviembre, ¿verdad? Porque los diputados y las diputadas tienen que votarlo. No sabemos si lo van a votar afirmativamente o negativamente. No, exactamente. Pero ya esperamos, queda en manos de ellos. Queda en manos de ellos, pero esperamos que sea una votación positiva, ¿verdad?, a favor del proyecto de gestión integrada del recurso hídrico. Exacto. Lo que sí estamos intentando es lograr ese consenso en los diferentes sectores para que a los diputados mismos no se les dificulte y que más bien sea una ley que pase. O sea, primero que la discutan, segundo que la aprueben tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Yamilet. Muchas gracias, Sandra. Ha sido un gusto. Igualmente.